us. Estamos aquí, we're here with my friend Sandra from Mexico. Hola. Hi. Ella es mi amiga, she's my friend from the bubble, de la burbuja. Hoy sea burbuja, vamos a despegar. Hoy sea burbuja. Empezando está. ¿Se acuerdan, chicos? You remember this, guys? It was a TV show from Mexico. Yeah. And we saw it in Costa Rica. Lo veíamos en Costa Rica. Yeah. About this, you know, the frog and all that. Yeah. Oh, well. Okay. Yeah. Bueno, la lagartija, el sapo. Ay, sí, el pie de abejorro. Ay, pero se van a aburrir si le sigues diciendo, no se van a acordar. Sorry, guys. Okay, back to the point. Aquí estamos hoy aquí. Why are we here? Exactly. Vamos a hacer unas enfrijoladas. Aquí está el micrófono. Exacto. Traídas especialmente de México. From Mexico. Okay. ¿Y cuáles son los ingredientes? What are the ingredients? Okay. Lo que vamos a usar son frijoles negros, ya los tenemos hervidos. We have them already boiled and cooked, black beans. Exacto. How much? ¿Cuánto? Okay, es como una bolsita de, debe ser como de un cuarto de kilo. Okay, like okay. A fourth kilo of black bean bag, the whole mm-hmm. bag. Okay, she already cooked them, los cocinó con mm-hmm. sal. Y olores. No tienen sal, no tienen nada, no salt, nada más nothing. Están hervidos en la slow cooker para okay. que les quede así como un sabor más rico. Oh, okay. She just made them in the slow cooker to have a good flavor. Okay. Mm-hmm. Ahora tenemos el pollo. Now we have the chicken. Y el pollo tiene. And the chicken has, así, porque yo hice el pollo. Exacto. I made the chicken. Okay, I boiled the chicken. Yo hice dos pechugas, two chicken breasts. Okay, y las cociné con comino, with cumin, con curry, with curry, salt, pepper, sal, pimienta, y también le eché orégano, and I added oregano. So just cook them en un caldito, sin no aceite, nada de grasa, no grease, and this is the chicken, y luego cuando está cocinado, when it is cooked, I just make it in shred, lo hice en deshebrar, y here is the chicken. It's two chicken breasts, dos pechugas de pollo. Exacto, perfecto. Tenemos también el chile guajillo, ¿ok? Está desvenado y obviamente lavado, por eso es que no está tan tostadito. ¿Lo okay. ven? This is a special chile, se llama guajillo, the name is guajillo. And it's kind of big, es grande, no pica, no hot, no spicy. So this is just for color, es para color. If you don't have it, don't worry, my friend. Don't use it, don't it's use okay. It. It's okay. Mm-hmm. Chile, tenemos chile y este es el chile jalapeño que no pica, le da muy buen sabor, pero no pica. Si no comen chile, no se preocupen, se lo pueden agregar. Okay, this is jalapeño peppers, they are not spicy. Esto no pica, okay? Sola, you know there's a secret. Yeah. Okay, I'm Costa Rica, yo soy Costa Rica, pero estoy diciendo un secreto mexicano, Mexican. Let me tell me if I'm right or not. Okay. Si estoy seguro okay. o no. Si el chile jalapeño y de jalapeño pepper doesn't have, no tiene rayitas, stripes, no pica. Yeah. Es foto. Okay, entonces, so the more, entre más liso el chilito jalapeño, the more smooth, no pica. It's not gonna be spicy. So don't worry, this is good for flavor. Es bueno para sabor. Y mientras más clarito, menos pica también. Oh. Por ejemplo, este es clarito de aquí y es oscuro, más oscuro de acá. Oh. El sabor va a ser un poquito diferente si sí. lo comen de un lado y de otro. Oye, chicos. Okay, she just said, for my friends here, the color as well makes you know if it's spicy or not. In this side, you see, it's a little lighter than this side. So you can bite on this side much more secure because it's not gonna be spicy. Than in the darker part, it's gonna be more spicy. Mm-hmm. So something for you to write it down, chicos. Okay. Vamos a usar sal, una cucharadita de sal, pero acuérdense, todos los ingredientes como es la sal y el chile y el comino molido y la cebolla son a discreción de ustedes. Si les encanta la cebolla, pónganle mucha cebolla. Si les encanta el comino, pónganle mucho comino. A mi hija no le gusta mucho el comino, así es que le pongo poquito comino. Okay, so chicos, then we have the salt, the onions, and the cumin. But this, I give it to your discretion, because that depends on your family and how you guys like it. If you like cumin a lot, you can use a lot of cumin.
Like, how much, ¿cuánto usaste aquí? Son dos cucharaditas. Okay, 2 teaspoons. Dos cucharaditas de comida. Sorry, es una cucharadita, 2 half spoons. Oh, okay. Dos medias cucharaditas, pero es 1 teaspoon. Exacto. Okay. Is 1 teaspoon, una cucharadita. Y también la sal. Pero eso depende. Si les gusta mucho lo salado y el comino, échenle más. You can put it more. Y 2 cebollas, 2 onions. We put 2 because we have little onions. Pusimos 2 porque tenemos cebollas pequeñitas. Pero pueden usarle una cebolla grande, ¿verdad? You can use just 1 big onion if you desire. Ahora, la cebolla la vamos a ocupar para hacer los frijoles, pero también para decorar al final. Oh, okay. So the onion is going to be good for cooking the beans sauce, but also we're going to use it as a decoration at the end. Okay. Exacto. Right, okay. Good. Pues vamos. Oh, y este guy, este chico. Ah, este va a estar decorando todo al final. Okay. Es queso parmesano rallado. Okay. This is parmesan cheese and it's grated. Okay. And this is going to be for the decoration at the end. So everything looks nice. Junto con los aguacates. As para well que se vea más things. Bonito. En la foto que le mandé estaba nada más blanco con negro, que era el queso, la cebolla y los frijoles. Pero con el aguacate se va a ver mucho más bonito. Okay, so the avocados is going to be for decoration too. So we're going to put these guys here with the cheese. And in the picture that we got there, it just showed the onions with the black color of the enfrijoladas. But if you add some green to the plate, it's going to look much more nice. Exactly. Okay, so, chicos. Vamos a empezar. Eso, vamos okay. Ahora. Okay. Vamos. You tell me what to do. Oh, ya nos lavamos manos y todo. Yeah, we're going to wash our hands. Estamos listas okay. Para no contaminar. Oh, sorry. Para no contaminar nada. Necesito, dime en qué te ayudo. Tell me what to help you. Tú estás siendo la intérprete. Okay, I'm going to be the interpreter. Yeah. Okay, I'm going to be the interpreter. Los frijoles me encantan. I love beans. Nah, really, really, I love them. Yes, we love beans too. Y ahora que estoy lejos de México, me encantan más. And now that I'm away from Mexico, I love them more. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí, Sara? Okay, she's asking me how long I've been living here. Y yo llevo ya casi 20 años, 19 years, 19 años. Wow, sí. That's a lot. ¿Y tú? Yo llevo viviendo aquí 16 años, la edad que tiene mi hija. 16 years here. Sí. But we still, pero siempre recordamos nuestros países. We y still nuestros remember. Orígenes I y know, todo. Our origins. And it's our independence. ¡Exacto! Yes! Era parte de lo que, es parte de lo que estábamos platicando. Oye, ¿cuándo llegó el burro a México por la independencia? When the donkey came to Mexico for your independence. ¿El burro? Pues, la independencia se dio el 15 de septiembre. ¿Cierto? It was the September 15, our independence. But the donkey came to Costa Rica until October. Vino hasta octubre. Porque el burro llevaba el acta de independencia. So, no sabía. They didn't know. Yo no sabía eso. Y a Costa Rica llegó hasta octubre. Yo no sabía eso. Sí, chica. Bueno. Porque no había email. There was no email back there. Exacto. Ok, entonces, okay. Mira, ¿cuánto echaste? Eché. Bueno, no, la mitad casi de lo que teníamos. Ok, es half of what we have. Ajá, la mitad del cuarto que hirvieron. Ok. Ok. ¿Tienes una tablita para que cortemos? Sí, sí, sí. Olvidó de mí. Sorry. Cutting board. Ajá. Ok. Nice. Y un cuchillo. Ajá. ¿Quieres el de la defensa personal? El que corte. Defensa personal. Este lo dejamos Mario. Para lo dejamos para el rato. Cuidado, bueno, chica. Papacito. Acuérdense que hay que quitar el rabito. Ok. Ok. Y después. Y añadimos la cebolla cruda. Ajá. A la licuadora. We add the onion as it is to the blender. Exacto. Yeah. Ok. Sorry. No es ok. Ok. Uy. Ahora lo dejamos aquí. Okay. Vamos a poner la sal. We're gonna add the salt. Uh-huh. El chile. The pepper. The one that is just for para color. Para darle el color. For the color. Mm-hmm. Very good. Color. Voy a poner el otro. And it's tan crudos. They're not cooked. So sorry. Ya tiré esta parte. Okay. Vamos a poner el comino. We're gonna add the cumin. Ya está facilito. Está fácil, amigos. Oh, ese es. Cuando no tienen que cocinar en la noche, pusieron frijoles, llegas de un día súper cansada, uh-huh. Haces esto y es rapidísimo. Los desvenas
como tú eres la que está in charge, no te preocupes. Okay. It's also something easy when you come back from work. You see, all you put is beans, everything there in the blender. Los chiles con tu semilla, échale toda la gana. ¿Verdad? Los pueden quitar. You can take the seeds out. Ajá, so. Por ejemplo, otra vez, a mi hija no le gusta. Because my daughter doesn't like them. Los chiles, the porque peppers. Pican. Because they're spicy. Así que lo que hago es que le quito las semillas y no so, se da cuenta que se los está comiendo. So you take the seeds away, you will notice. No, no le digan. No le digan. Mira, you like chile. Mira, exacto, nuestra productora no, no le tiene nuestra productora. Do you like chile? Ah, ok, esa es de las mías. Oye, chica, esta blender tiene su coraje. Ok, bueno, tú haz. Sí, dame trago porque yo creo que esta chica a veces prende y a veces no quiere. So, vamos a ver, vamos a ver. Oh, sí. ¡Yay! Okay, in this pan, we're gonna put the beans to season. So we're gonna add a little bit of oil to this pot where the beans are gonna jump in. It's just a little bit. Okay. A little bit. Ajá. Y aquí. Aquí sí vamos a tener más aceite porque ahí vamos a poner las tortillas. Okay, we're gonna put the tortillas in this one. So we add a little bit more oil. Okay. Un poquito más de aceite. Ahora vamos a calentar las tortillas. We're gonna heat the tortillas. Oh, y los ingredientes, las tortillas. Eso es ¡mis tortillas! ¡Las tortillas! ¡Las tortillas! Muy buenas, mis tortillas, okay. Tortillas, vamos. Ok, so, a mí me gusta calentar las tortillas así como de un jalón todas. Ok, perfecto. Okay. Ok, ahora, ¿esto ya está caliente o no? Ya, ahí está. Cuando sí saben eso, ¿no? Cuando el aceite corre así rapidito, quiere decir que ya está caliente. When the oil is running that fast in the pan, it means that it's already hot. So we're gonna add the bean mixture here. ¿Vas a ayudar? No. Okay, yo vigilo tus tortillas. Okay. Si hacen las tortillas a mano, if you do handmade tortillas, I guess you don't need to pass them through oil, ¿verdad? Well, yes. Siempre. Siempre. Okay, so always need to pass ¿por qué? The tortilla on the cuando la haces en el aceite, estás haciendo humidity. Yes. Mm-hmm. Y quieres que sea más resistente para que no se te hagan pedazos. Cucharazo. Aquí tienes el, ajá, la espátula. Okay. So you want the tortillas to be strong enough for the salsa.
Ajá. Exacto. Entonces, la contextura de la salsa de frijol, ¿cómo es? ¿Es como un puré? Es como un puré. Okay. Para los que son de nuestros países, es como un mole. No debe ser aguado. Ok. Let me show them with this cuchara. Les voy a mostrar. Este, miren, así queda. ¿Verdad? Como un purecito. Exacto. Like a puré. Exacto. Es como un mole, she said. Ajá. It's like como a mole. Un mole. Okay. Ok. Entonces, así lo dejamos. ¿Esta Ajá. te la llevo yo? Ajá. Okay. Gracias. Y vamos a dejar que se sazone. Si saben lo que es sazonar es cuando hierve. Ok. Para que se integren todos los sabores. Bueno, ¿tienes de una de tapa? Bol. Una tapa, sí. Voy a coger una tapita. Permiso. Okay. Aquí está. Ok. Perfecto. Para acá. Exacto. Sí. Ok. Tal vez si le bajamos un poquito para que no vaya a hervir tan rápido. ¿Sabes? Ok, we're going to lower this a little bit so it doesn't boil that fast and let it cook there. Mm-hmm. Y luego tenemos ahora las tortillas. Now Exacto. we have las tortillas. Okay. Eso es toda la lumbre que tiene esta. We're going to put higher. Exacto. Yeah. Excelente. Okay. Para que esté rápido. Ahora, las tortillas tienen que estar bien calientes. The tortillas have to be very hot. En un lado y en el otro. In both sides. Both sides. Ajá. No solamente en uno. Uh-huh. Hay mucha gente, incluyendo mi esposo, que les encanta calentar las tortillas no en un comal o en un sartén, sino ¿directo? Las calientan directo. Ay, no, a mí también. No las calientan, realmente nada más están quemando un lado y el otro, y cuando hacen tacos se deshacen rápido. Okay, so you have to heat the tortillas on both sides, so they're gonna be stronger, because if you just heat it by one side, they're gonna dissolve very easy. Like her husband, he just puts them here directly. And it will be one side that is going to be burned, but then the other one is not going to be heat. Okay, okay. Vamos a hacer solo estas cuatro tortillas para okay. dejar hecho un platito. Okay, sí. We're going to just make four for you guys. Okay. Cuando hago muchas más para comer, lo que hago es que tomas las tortillas y las pones en tu esta tortillera para que se mantengan okay. calientitas. ¿O te las pones aquí? No, ya. O las metes acá, donde sea que se mantengan calientes. Okay. Tipo abuela. Ok, no. Sorry, okay. Se me desconchifló la cocinera. Ok, ahora okay. ya estamos calentando el aceite. El okay. aceite tiene que estar bien caliente antes de poder meter las tortillas. Ok, now we have the oil that has to be very hot before we can put the tortillas. I want to move this so you have more space. Yes, move, ¿verdad? Yes. Voy a mover esto. Sí, gracias. Bueno, le acabamos de prender el aceite, ¿verdad? Okay. Hay que revisar. Well, okay, let me check here. ¿Cómo está el purecito? How is going to be the puree? ¿No le pruebas la sal? ¿Cómo estará de sal? Bueno, tú pruébalo. Ok, yo lo voy a probar. Vamos Tengo a una súper mala costumbre. ¿Sí? No pruebo. No pruebo. Ay, chica, me gusta probar. Vamos a probar la sal. Tú pruébalo, a ver cómo quedó. Ok. Esta cosa sí pica. Sí te picó. Oh my God, sí me picó, pero pica rico. Está okay. apenas. ¿Y de sal? Todo está bien. Está bien, está bien. Pero sí pica. Yo voy a tomar el vino. ¿Qué se me hizo? Me tomo el aceite. No. Es porque ya se tomó la mitad del vino. Ok, chichín. Porque eso pica. Chichín. Ok, vamos entonces ya a okay. freír. Ok, we're gonna fry now. Las tortillas. The tortillas. Y vamos a necesitar I'm gonna need otro plato. Another plate. Ok, voy a traer otro plato. Uh-huh. El que sea. Sí. ¿Grande o chiquito? Para poner las tortillas. Oh, para poner las tortillas. Ajá. ¡Qué elegancia! ¡Ay! Ok, vamos. Ok. Ok, vamos a ver. ¿Ven cómo freímos las tortillitas? Voy a ver este cosito. No deben dejar que se doren las tortillas. Es como un consumido ya. Exacto. Es like a little dip. Okay? Exacto. Pero sí se tienen que asegurar que el aceite está súper caliente. But make sure that the oil is very hot. So it's like a little dip and go.
Y el que padezca colesterol, no importa. Utilicen aceite vegetal. Vegetable oil, guys. Y no lo coman todos los días. And don't eat this, guys, every day. Esta es para ocasiones especiales. Exacto, como like a special el Día de la Independencia. Exacto. Yes, yes, yes. Independence. Bueno, nos llegó el burrito. Exacto. Exacto, ok. Okay. Entonces, apenas esta es una consumida, última. Mira, ni la adoran. No dura, pero ni un segundo. Ya se las va a brincar, va a brincar. ¿Va a brincar? Ya. Uy, es que le agarré el ojo. ¿Por qué se infló? Por la tortilla. Oh, la tortilla está simple, pero bueno. Ok, bueno. Ok, ya tenemos las tortillitas. Nosotros vamos a hacer más y por eso está sobrando el aceite. Sí, but this is for you guys. Exacto. All right. Ahora sí, vamos a pasar los frijoles. Now we're going to pass these beans on this side. Ok, dame te ayudo. Yo lo paso. ¿Está caliente? No. No debía haber apagado este, la apagué. Ya prendió, ¿verdad? Sí. Okay. Ahí la pongo para que no vaya a pasar algún accidente. Ok, now they come to the second swimming pool, ¿verdad? Yes, exactamente. Es como de ahí y acá. Así es. Son chineadas estas tortillitas. They are very... Ok. Mm-hmm. Tenemos que esperar a que hierva. Todavía no he hervido. Ok, you porque have to wait for bone. No se mezclan bien los sabores. Because pero if not, the flavor is not going to be mixed well. Es lo que estamos esperando para los que tienen colesterol o para los que quieren comer lo más saludable right. posible. Ajá, que le echen olive oil también. Olive oil, también. Vegetable oil. Sí. Y que se corran 10 mil millas antes. And you can run 10 miles antes before. Antes y después. Y de, later too. After and later. Y se confiesan con el cura. Al menos sorry. Con su esposo. And the confessor, your priest. No, pues just kidding, chicos. Ahí está. Okay. Ok, chicas, ya están ahí. Se ven lindas, ¿no? Lindas, preciosas, coquetas. Nos van a salir lindas. It's gonna be good. It smells good here for me, guys. Huele rico. Ok, y así ahora... Así que traemos nuestro... Oh, traemos el pollito. I'm gonna bring pollo. The chicken. Uh-huh. Ahí está empezando a hervir. Ok, it's gonna start boiling. No sé si lo pueden ver, pero se hacen dos colores diferentes. You can see two different colors. El que está hervido, el que no está hervido es más clarito y el que está caliente, hirviendo, es un poquito más oscuro. Oh. Queremos que todo se vuelva más oscurito. We want everything to be darker. ¿Sí lo ven? Miren, toda esta parte está más caliente y aquí todo se ve un poquito más clarito. Wow. Es un tono más bajo. Nada más. Okay, eso hace que esté más oscuro. Exacto. It's darker. Exacto. Es importante que lo estén mezclando constantemente porque si no es una ollita de teflón o de esas de porcelana que no se pegan, se pega. Yeah, be sure you mix it completely all the time because if not, it's going to stay in the pot. Ajá, stick, exacto. Y mm-hmm. yo no quiero que Sara se enoje conmigo no, hoy porque a ella le va a tocar lavar. No, no, no. Pero es todo lindo cuando lavan. Cuando sí. lavan, nada más los tienes que dejar en agua y se quita solito. Facilísimo. Okay. Se ven horrible, se ve toda tu olla sucia y todo, pero se lava rápido. Rápido. O lo metes al dishwasher. Para rápido. Ok. El ciclo normal. Yes, exactly. Okay. ¿Esto lo hacías en tu casa en México? Sí, tus papás. Mi mamá, la mamá de Sandra hacía esta receta. Exacto. She used to make this exacto. recipe. Mi mamá cocinó durante mucho tiempo. Her mom used to cook for a long time. Hasta que un día. Until one day. She got tired. Se cansó. Sí. Exacto. Sí. Y dijo, se pensionó. Exacto. Así. Un día se levantó y dijo, no voy a cocinar nunca más en mi vida. One day she woke up and she said, I'm not never going to cook more in my life. Y nosotros así como, ajá. And we were, yeah, all right. And for real. Y de veras, así pasó. She didn't. Nunca más. ¿Y tú qué comían? No. Ya éramos grandes y todo. Y mi mamá tenía gente que le ayudaba en la casa y todo porque trabajaba mucho en los negocios. Claro. Entonces, she used to work a lot outside the house. So she starts to be a little bit more
flexible into that, ¿verdad? Exacto. Okay. Pero yo me siento muy contenta porque cuando era chiquita ella me enseñó a cocinar. When she was little, her mom teach her how to cook, so she feels very happy. Yeah. I know, chica. Okay. Okay. Ahora ahí les van los consejos, los trucos. Here's the little tricks, guys. Okay. ¿Te sostengo el tenedor? Lo vamos a tener que dejar en el plato. Okay. Porque está muy, va a salir muy caliente la tortilla del. Okay. The tortilla is going to come out very hot from the beans. Mm-hmm. Okay. This is a hot dog. Exacto. So I'm gonna Entonces, el tenedor se va a quedar aquí. Oh, we're gonna leave the fork there. Okay. Okay. Así. Lo agarras con aquí. Tu manita. Yo tiro algo para que te ayude. Y ahora. Ahí. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí se metió. Hasta abajo. Se metió hasta abajo. Hasta abajo. Y la metemos encima del tenedor. Y la ponemos encima del tenedor. Ajá. Ok. Y ahora vamos a tomar el pollín. El pollo. I'm gonna grab the chicken. Vas a tomar tu tenedor. Y no se rompe, mira. Y lo vas a doblar. Y lo doblamos. Ok. Okay. Hacemos lo mismo lo mismo. Bueno, esta la vamos a poner aquí. Ok. Y ahora vamos con la segunda. La segunda. La metemos al jacuzzi. La metemos al jacuzzi. Un jacuzzi que yo no la metería de color. Yo tampoco. A menos que fuera de charcoal. No, y así charcoal se limpia nuestra piel. Mari jacuzzi. Yes. Ok, ahí está. Vean que no se rompe la tortilla. Exacto. The tortilla doesn't break, guys, because the oil that we dipped before. Exacto. Por el aceite y que porque la tenían bien calientita. Ay, y ahí la doblamos otra vez también. Despacito, tranquilos. Eso. Ahí está. Ahí está, chicos. Y se les quiebra, se la comen y ponen otra, no se preocupen. Exacto. No la hagan cuando sus hijos anden cerca. When do your kids are close by. Ajá, porque se las van comiendo. Because they're gonna start eating them. Okay. Los hijos y el marido. Y el marido. Uh-huh. Bueno, los maridos esperan a que todo esté servido. Ah, eso sí, porque no puede faltar nada. Exacto. Tiene que estar todo completo. Y si no, algo falta. Okay, ahí está. Las vamos metiendo unas a otra. Tres. Y nos queda la última. And we got the last one for you guys. Las pueden hacer los que son vegetarianos, people that is vegetarian, you can just don't add the chicken, no le añaden el pollo. You can add cheese, le añaden el queso. Exacto, sí. O le pueden poner alguna verdura para los que son vegetarianos. Or you can add any other vegetable, in case you are vegetarian. Pero este es un plato muy flexible, it's a very flexible plate, or dish, ¿verdad? Exacto. Okay. Bueno. Entonces ahora le echamos esto un poquito más encimita a las frijoladas, nada. Exacto, para que no se vean tan secas. Sí, por eso les costó tanto adivinar, amigos. That's why it was very hard for you to guess. Porque parece mole o tamarindo. No fue a propósito. It looks like this, you see, guys? Exacto. Es difícil. So, Elki, saludos en Argentina. You guys rock. Yeah, yes, desde Argentina, no lo puedo creer. El porteño. Wow, exacto. Okay. Exacto. Okay. Okay, chicos. Bueno, ahí ya quedó. Ahora vamos a la parte del quesito. Ya venimos para mostrarles cómo queda todo al final. Hey chicos, Sandra y Sare. Ok, ¿cómo están? Ya regresamos. Ya regresamos con menos mezcla, era menos problema. Ya lavamos todo, imagínense. No. Así que estamos listas, venimos a dormir. Ay, sí, hasta perfume nos echamos. Okay, chicos. This is the plate, how it looks. Así lo pueden ver, cómo lo pueden decorar. You can decorate it like this too. Si les da tiempo de decorar. Y no, entren a comer. You can actually just eat it, ¿verdad? Exacto. Entonces, la chef aquí. Ah, bueno, pues vamos a darle la primera a Sare. Esto. Para que lo pruebe. Uy, nunca he comido frijoladas. I never eat this before. Y después, este va a ser para nuestra camarógrafa. Eso. Estrella. La camarógrafa estrella. Ahí está. Ahí está. Y después este para la cocinera. Y este es para la dueña de la receta. Ay, sí. Ay, se te cayó el aguacate. ¿Se peleó contigo? Se peleó conmigo el aguacate. Dame, te lo busco. Aguacatico, venga para acá. Es que, ay, se sigue peleando. Ahí está. All right. Así que vamos a probar, amigos, para ver cómo nos quedó nuestra obra. Vamos a ver, vamos a empezar. Y
qué rico con pollito, pero acuérdense, le pueden poner quesito en lugar de pollo, ¿verdad? Ajá, o le pueden poner alguna verdura que les guste. Puede ser, no sé, zucchini, por ejemplo. Y le pueden poner otro tipo de frijol, frijol rojo. O le pueden poner el pinto, el bayo, el frijol que quieran. Muy liviano, y tiene frijolitos, ¿verdad? Pero el sabor del comino está delicioso, se prueba, ¿verdad? Está bien rico. Yo quiero decir que ¡viva México! ¡Eso! ¡En no, México, Costa Rica! Eso. Pero cuando vamos a fútbol, we're gonna play soccer. ¡Ah, sí, bueno! Pues ahí sí que te comes tu frijolada allá y yo allá. Nos comemos las frijoladas antes de ir al partido. ¡Exacto! Ok, chicos, enjoy, disfrútenlos. Y feliz día de la independencia de México y de Costa Rica. Yay. Gracias, nos vemos. Bye. Cuídense.